Bueno, esta es la parte buena. Ahora vamos a la dura. Josie, al grano. ¿Qué tal fue Cristina a este evento? El vestido es sostenible, ¿no? O sea, claro, yo, o sea, esto eco oro y eco todo. A ver, yo es que creo que esta fusión está muy bien. Andrés Acosta, bueno, yo se lo propuse a Cristina Pedroche para un programa que hizo para Antena 3, que ahí te lo presenté y coincidimos. Y creo que todos los vestidos que has llevado de él están muy bien porque se ubica mucho a lo que es sacar partido a Cristina Pedroche. O sea, que no es algo difícil, pero tiene su intríngulis. Entonces, bueno, yo creo que es esos vestidos que fascinan a todo el mundo, que a ella le van muy guapa y que todo el mundo empieza a bombardearnos en plan, pero ¿por qué en fin de año no te pones esto y vas de normal y no sé qué y tal? Pero bueno, yo creo que sí que está muy bien para una green carpet, red carpet, pero no para, o sea, creo que no tiene lectura más allá o no se la doy o sí, o sea, es para esto. Yo creo. O sea, que perfecta. O sea, iba perfecta entonces. Sí, a ver, iba guapísima. Si es que está además en un momento increíble, bueno, a la vista está. Así que a mí con esto me encantas, ¿eh? O sea, sí, te digo la verdad. O sea, en plan, sí, como ejecutiva, agresiva, apretada y príncipe de Gales con un poco de encaje, está fenomenal. Pero déjame, o sea, déjame ser malo. Ser ¿le malo. ¿Le falta algo? ¿Un complemento? No. Algo. Yo creo que, a ver, yo lo del eco oro me lo hubiera ahorrado. Porque la verdad, o sea, con un pendiente mucho más light o sin pendientes, creo que hubiera sido mejor. Yo creo que ahí es que ese vestido ya tiene mucho contenido. Y si tú miras el cuello halter que está repedrería y luego ya te vas abajo y de repente esa caída moruna, creo que aquí ya está todo dicho. Las joyas incluso te las podías haber ahorrado. ¿Qué es el eco oro? Que no... El eco oro es todo el sopar este que llevaba todos los pendientes de... El oro ético. ¿Tú qué opinas del cuello halter? Levanta, a mí me parece que tiene... Miki, no, no. Ah, creía que decías... Quiero escuchar a Miki. Es que ha dado el cuello muchísimo. Halter, ¿cuál es? Este que parece un collar, sí, pero que lleva no Pedro... es. Claro, exacto. Maravilloso porque realza mucho los hombros. Claro, es verdad. Lo acaba de clavar, sinceramente. Es verdad, porque lo que se te ve es como el hombro ahí bien todo y bien tu urgencia. Lo y luego que está que muy bien. Funciona. Sí. Y levanta el cuello, que este punto snob de cuello levantado queda muy bien. O sea, te da un aire, pues eso, un poco snobby, ¿no? Un poco estás como arriba. Habla.